¿Cómo están mis amigos? Tengan muy buenas noches y sean todos bienvenidos a una nueva edición de la Biosfera SB, el canal del medio ambiente. Así que todos sean bienvenidos a esta transmisión en vivo y en directo. No sé si alguna vez se han preguntado por qué tenemos una gran diversidad de colores en las flores: rojas, amarillas, blancas, lila. Y no se han preguntado alguna vez, ¿por qué es que estos colores se manifiestan y nos hacen caer en tanta gracia? Nos gustan los colores. Algunas personas dicen a veces, es que nosotros vamos al campo porque nos gusta ver las flores. Nos gusta ver la diversidad de colores que existen. Pero ¿se han puesto a pensar alguna vez ustedes cuál es la razón de todo esto? ¿Por qué las flores tienden a tener esa pigmentación? ¿De dónde viene? En fin, bueno, esta noche vamos a hablar de ese tema bastante fascinante en el mundo de las plantas. Así que nuevamente, bienvenidos a todos y gracias por estar en esta transmisión en vivo y en directo. A continuación, vamos a esta noticia. A ver, vamos a hacer... ver, solo déjenme un momento que me faltó un detallito por aquí. Un segundo, por favor. Solo quiero ajustar algo que me falló de última hora. Ok, hoy sí. Bueno, mis amigos, un segundo, por favor, que me está dando un problemita aquí, al menos en este instante, me está fallando una cuestión y quiero ver cómo la remedio para que podamos hablar de este tema. A ver, denme un segundo, vamos a ver si lo podemos arreglar a la carrera. Bueno, fíjense que vamos a hablar de esta situación de las... ¿Por qué las flores tienen diferentes pigmentaciones? Pues bien, a ver, las flores tienen distintos colores por, primero, los pigmentos y el pH son las cosas más fundamentales por las cuales las flores tienden a tener ese tipo de pigmentación que nos alegra la vista. Las flores tienen color gracias a sustancias naturales llamadas pigmentos que se encuentran en la genética de cada planta. Es decir, si una planta madre es de un color en concreto, las hijas seguro que heredarán ese mismo pigmento. Como todos sabemos, la clorofila es el pigmento que da color a las partes verdes de la planta, como los tallos y las hojas, pero además en las flores tienen otros tipos de esas sustancias. Xantófilas, pigmentos que dan a las flores a la gama de colores, desde el amarillo pálido hasta el rojo granate o marrón. Las antocianinas, pigmentos cuyos colores van desde las tonalidades azules hasta el malva, el morado y el lila. Por lo tanto, gracias a todas estas dos clases de pigmentos, se cubren todas las posibilidades de color que tienen las flores. Cuanta más concentración de ellos tenga una flor, más oscura será y viceversa. Es importante tener en cuenta que la mayoría de las flores tienen solo uno de los dos tipos de pigmento, es decir, o tienen xantófilas o tienen antocianinas. Bueno, pero, atención, esto no es todo. Además de la predisposición genética, que como hemos dicho, hace que las plantas hijas hereden uno u otros tipos de pigmento de las plantas madre, las condiciones del suelo son también determinantes en función al pH del sustrato. Las flores de una planta pueden ser de un color o de otro. Por ejemplo, en un suelo con un pH más ácido que el de la propia planta, hará que broten flores de los colores más intensos en cada espectro de color, es decir,
rojo para las flores con xantófilas y violeta para las flores con antocianinas. Este ejemplo es muy representativo en el caso de las hortensias, cuyos colores se ven más influenciados por la acidez de los suelos. Por otra parte, atracción de polinizadores. A lo largo del tiempo, las flores han desarrollado diferentes colores para asegurar su supervivencia. ¿Qué significa esto? Pues bien, cada tipo de flores tiene uno o varios polinizadores, como pueden ser abejas o aves o insectos, para atraerlos hacia su néctar o polen. Las flores desarrollan colores distintos para asegurarse de atraer al tipo de polinizador que más les interesa. Por ejemplo, se sabe que para las abejas el color más atractivo es el violeta, mientras que para los colibríes son los tonos rojos y naranjas. Así para garantizar la próxima generación de flores a través de la polinización, las plantas se van adaptando al sistema de visión de insectos y aves. Los polinizadores acaban relacionando ciertos colores con fuentes de alimento y buscarán este tipo de flores específicos siempre que necesiten abastecerse. Existen estudios que demuestran esta teoría, como el realizado por un grupo de físicos y biólogos de la Universidad Holandesa de Groningen, liderada por el científico Casper van der Kooi. Gracias a su investigación How to Color Flowers, dedujeron que las flores se adaptan al sistema visual de los insectos, quienes perciben los cambios de intensidad en los colores más que no el brillo. Por ello, las flores regularmente regulan cuánto reflejan la luz solar y también la saturación de sus pigmentos, ya que los polinizadores se detectan por este último. Mis amigos, la verdad que fíjense que las plantas, las flores, son un sistema bien perfecto. Los colores no solamente están allí simplemente porque de esa forma caen en gracia. Estos colores no solamente son para que nosotros estemos satisfechos, sino que también es una forma como atrae a diferentes insectos para que las polinicen. Por eso es de que, como dice ahí, las abejas buscan siempre los colores más atrayentes. De hecho, quiero presentarles parte de un pequeño video que hice para ustedes, el cual me gustaría compartirlo en este momento. Esto es parte, y ustedes van a poder ver qué interesantes son las flores. Si me pregunto, en los países donde no hay vegetación, qué duro ha de ser no poder ver una flor o una planta para que nos alegre la vida. Así que con ustedes es lo siguiente que hice. A ver, solo quiero quitar un par de cosas que están mal por acá. La disculpa del caso. A ver, me quedó pegado mi otro canal por ahí y la verdad que este lugar no es para eso. A ver, ok, aquí vamos. Fíjense, interesante, diferentes tonalidades de flores. La verdad que cuando las personas, inclusive creo que hay una técnica, si no me recuerdo, donde uno se le alegra, es una terapia me parece, no estoy muy seguro, pero una terapia de colores, es decir, diferentes clases de colores, como que hacen que la vida en las personas sea diferente. Este lo hice exactamente, estos son lo que se conocen como marañones japonés, en un lugar que visito donde habitualmente voy a ver invernaderos. Me llamó la atención compartirlo con ustedes porque pues es muy atractivo los colores. Y este otro que definitivamente pues se vuelve interesante ver cómo esta flor obviamente ha sido grabada en cámara a alta velocidad. La verdad que motiva realmente ver lo que le sucede a las flores y todo lo que genera el ambiente de calidez que ocasiona la flor. Y por cierto, ahí tenemos a nuestra amiga, la que va a salvar el planeta hasta que el hombre quiera mantenerla aquí en la Tierra. De lo contrario, si un día llega a faltar la abeja, va a faltar escasamente a la humanidad, le van a restar 4 años de vida. Mis amigos, esto es un mundo muy fascinante, el de las flores, definitivamente.
A veces uno piensa que solo están ahí solo por estar, pero definitivamente no es cierto. Bueno, esto era parte de lo que quería compartir con ustedes y también me gustaría hablar de otro tema que es interesante. ¿A cuánto no hemos visto en nuestro país? Hemos visto muchas veces una situación bien común. En el día vemos mariposas y en la noche vemos otro tipo de mariposas que regularmente tienen nombres. Hay personas que han llegado a pensar de que esas mariposas negras que se posicionan ahí ¿cómo se llama?, en las puertas o ahí en las paredes, es un presagio de que alguien va a faltar tarde o temprano. Bueno, la cuestión es que hay diferentes clases. Las dos son mariposas, solo que una son mariposas diurnas y la otra son mariposas nocturnas. Tienen diferentes tipos de verse las cosas. Tienen diferentes hábitos. Así que quiero que conozcan un poco sobre esto y me acompañen a esta noticia también. Bueno, mariposas diurnas y nocturnas, las siete diferencias básicas en el orden de los lepidópteros. Vamos a ampliar un poco esto para que se mire un poco más. En el orden de los lepidópteros, con más de 170.000 especies conocidas y más de 200.000 estimadas, ocupa el segundo lugar por número de especies dentro de los insectos, siendo solamente superado por los coleópteros, que son toda la familia de los escarabajos. La palabra lepidóptero tiene su raíz en dos vocablos griegos, lepis, que significa escama, y pterón, cuyo significado es alas. Este orden de lepidóptera se divide a su vez en dos grandes subórdenes: las mariposas diurnas o ropaloceros y las nocturnas heteroceros, los que popularmente siempre hemos conocido como mariposas o polillas. En cuanto a números de especies, la balanza se inclina claramente a favor de las nocturnas, en una proporción sensiblemente superior de 12 a 1. Las familias Asperidae, incluida en su orden de las ropaloceras, se presenta con un caso especial. Así, en pocas palabras, podríamos definirla como una familia a medio camino entre las diurnas y las nocturnas, tal como veremos a continuación cuando hablemos de excepciones o normas de carácter general que acostumbran a ser válidas por la inmensa mayoría de familiares de los ropaloceros. Pues bien, en cuanto a las diferencias, antenas, las mariposas diurnas presentan en el 99.9% de las ocasiones antenas en forma de maza o cerilla, de ahí el nombre de ropalocera, ya que ropalón es un término griego que significa maza. Estas antenas con forma de maza o misto son similares además en ambos sexos. Por el contrario, en el caso de las mariposas nocturnas, la forma de maza o cerilla es prácticamente inexistente y el abanico de formas se presenta mucho más extensos: plumosas, piliformes o alatigadas, pegmatizadas, bueno, y ahí. Y en muchas ocasiones son destacados y dimorfismo sexual del mismo nombre a este suborden. Pues bien, ese es uno de los más comunes. Si ustedes ven, por ejemplo, acá las mariposas diurnas, sus antenas son diferentes a las de las nocturnas. Vamos a ampliarlo un poquitín más para que se pueda apreciar mejor. Ok, hoy sí. Bueno, esa es una de las primeras diferencias. La otra diferencia son las alas, mientras que las mariposas diurnas presentan una estructura alar totalmente independiente en el vuelo. Las mariposas nocturnas presentan un sofisticado sistema de acoplamiento alar que mantiene unidas las anteriores con las posteriores en pleno vuelo. Por ejemplo, esta es una mariposa nocturna, perdón, diurna, con alas en vertical. Y esta es una de las que nosotros estamos habitualmente acostumbrados a ver de noche, o que comúnmente las personas le llaman polillas. Bueno, los periodos de actividad, las mariposas diurnas, tal como le indica su nombre, presentan de manera prácticamente exclusiva actividad durante el día, mientras que la mayoría de las mariposas nocturnas acostumbran a volar durante la noche, aunque no resulte raro ver determinadas especies de heteroceros en pleno vuelo o a horas crepusculares, incluso a plena luz, cuando los cinégidos o los efígidos. Bueno, miren, las mariposas, definitivamente las mariposas es un
es un atrayente fabuloso prácticamente. Bueno, la coloración, aunque existen excepciones, y como norma general podríamos decir que las mariposas diurnas acostumbran a presentar una variada gama de colores vivos y diseños llamativos, mientras que en el caso de las nocturnas la coloración acostumbrada a ser bastante discreta, con predominio de los tonos pardos. Por ejemplo, esta es una Aglaia Io, mariposa diurna de espectacular coloración, mientras que la Disgonia Algira, mariposa nocturna de coloración discreta. Sospecho de que ha de ser también una forma de camuflarse a la hora de que cazan en la noche. A la hora que comen en la noche. Apariencia corporal, la mayoría de las mariposas diurnas, dejando el margen de los espéridos, presenta un aspecto frágil y delicado, mientras que en el caso de las nocturnas el aspecto es mucho más abigarrado y peludo. Es debido a las necesidades de retención del calor para soportar mejor las temperaturas nocturnas que requieren estas últimas. Bueno, y fíjense que esto, si ustedes ven, las diurnas tienen menos vellosidad que las nocturnas, y justamente para eso, si no, les tocaría, no podrían sobrevivir a las bajas temperaturas. El modo de obtener temperatura para poder volar, los roparoceros o mariposas diurnas extienden sus alas para captar cual placas solares la mayor temperatura solar posible, mientras que en el caso de los heteroceros o mariposas nocturnas, el incremento corporal de la temperatura se consigue gracias a un prolongado y continuo vibrar de alas. De hecho, ya hemos visto mariposas, yo creo que todos hemos visto ese fenómeno. Hemos visto las mariposas de repente con sus alas extendidas. Eso significa que se están como paneles solares tratando de jalar la mayor cantidad de energía, de la energía solar, para poderse calentar. Por otro lado, las nocturnas hacen ese movimiento, por eso es que es bien común. Siempre que vemos alguna mariposa nocturna, están con las alas a una gran velocidad para poderse calentar. Mis amigos, la verdad que este es un tema muy fascinante. Desgraciadamente me falló una cuestión que quería compartirles a ustedes y pues me ha fallado, pero ya pronto, el día de mañana, espero yo poder corregir este problema y poder compartir de una mejor manera. La verdad, mis amigos, quiero agradecerles por haberme acompañado en esta transmisión. El único objetivo es que ustedes conozcan las diferentes situaciones de un planeta que, la verdad, nos sorprende cada día. Así que, bueno, quiero saludar a las personas que están conectadas a esta hora de la noche: a Reina Segura, al Capitán Alessandro Reyes, a Delmi Corleto, a los buenos amigos, a Diana T, a Elena Parducci, a Reina Segura, a Delmi Corleto, a ver quiénes más están por acá. Quiero ver, dicen, alguien preguntó algo por acá. Dice, saludos, qué gran regalo nos dio Dios, las flores. A mí me encantan las rosas, los tulipanes y los girasoles. Y es que definitivamente, a todos los seres humanos, a la gran mayoría casi, nos gustan las flores. Algunos piensan de que solo las mujeres ven las flores, pero no es cierto. También a los hombres nos gusta porque es esa diversidad de colores, igual que ver una mariposa. Aunque las de la noche son un poco como más aburridas, porque generalmente la mayoría son así como esos colores tenues que la gente hasta ha creado mitos sobre ellas. Pero no es cierto nada de eso. Así que la próxima vez que miren una mariposa de esos posada en su pared, no les tengan miedo, que ellas únicamente están tratando de descansar un poco, porque regularmente siempre van a salir por la noche. Mis amigos, gracias por haberme acompañado en esta transmisión. Agradecerles como siempre por su fiel sintonía. Sobre todo, pedirles, si no se han suscrito a la Biosfera, que lo hagan, compartan, denle like. Y el día de mañana, si Dios así permite, espero que mejore lo que pretendo hacer con ustedes, de que se enfoquen más en los videos. Lastimosamente me dio un fallo ahí, algo, cosas que están ajenas, pero bueno, al menos hemos aprendido esta noche de dónde dependen los colores de las flores
y la diferencia entre las mariposas diurnas y las nocturnas. Como siempre, invitarlos a este canal. La verdad, acá no hablamos de política y de todo eso, que honestamente la política en este país, mis amigos, ya nos tiene cansados a todos. Siempre visiten este canal, van a encontrar cosas diferentes. No vamos a hablar aquí de todo aquello que pasamos pendiente todos los días. Así que invitados nuevamente para el día de mañana. Amigos, gracias por haberme acompañado. Les traigo un especial. Mañana, si Dios así lo permite, vamos a hablar de un fenómeno. Yo sé que muchos han de estar hasta cansados, los que viven allá por Estados Unidos y Canadá. Están cansados de la nieve, pero fíjense que hay algo que debemos de aprender de la nieve. Así que espérenlo el día de mañana. Será hasta entonces, mis amigos. Feliz noche para todos. Bendiciones del Altísimo. Hasta pronto, mis amigos. Comparte y dale like. Suscríbete a mi canal. Activa las notificaciones haciendo clic en la campanita para que te avise cuando suba nuevo video. Hasta luego, amigos.